Bueno, es hora de bajar la puerta. Artea ha caído aquí porque con todo el lío que hemos tenido ahí con el remolque, de sacar remolque, el BMW, todo, bajar coches y todo, pues lo vamos a aparcar aquí. Así que la vamos a bajar aquí mismo. Esto se soltó un poco. Cuando la puse, cuando la traje. Vamos a bajarla a ver si Venga, a podemos, ver, te Rocío voy a y yo. montar el niño. Bueno, paso número uno. Altea ahí que nos estorbe. Al lado de los macetones esos feos que tenemos aquí. Vamos a sacar el BMW. Y creo que lo voy a dejar de momento aquí. Mientras reviso qué le pasa a la Altea de la distribución. También está seco, está todo seco. La garrafa la vamos a llenar de gasolina, tanto para este como para el Forfeit. ¿Qué he hecho yo? Dame. Toma, papá. Espérate, voy a darle un manguerazo a esto, tío. Que mira cómo está de pisar los perros. Bueno, ahí se queda ese. He puesto la matrícula ahí arriba para cuando llamen a la policía esta gente no me toquen los huevos. En que tiene matrícula. Pues ahí tiene la matrícula. Lo que no tiene son espejos. Así que nada, le he puesto el capó sin terminar, sí, estaba medio regulado porque está mojado. Le he quitado el polvo, pero bueno, yo creo que así ya no puedo andar por culo. Yo creo que se ve más la matrícula ahí arriba que abajo. No se la voy a pegar, es nueva, tiene hasta el plastiquito la matrícula. Se la voy a pegar hasta que pula el paragolpe, sería lo suyo, la verdad. Y además no veis eso, veis la pequeñita. También la tengo nueva. Bueno, aquí estamos en el McDonald's, está ahí mi suegra esperando. ¿Dónde? Yo no la veo. Está escondida detrás del árbol. Ah, no la veo. Ah, mi madre quiere comer Madonna. Íbamos a desayunar juntos, pero como se ha alargado lo del remolque, porque le faltaba el conector, no cogía con su de esto, bueno, ni con mi BMW, yo supongo que tampoco, como nunca lo iba a probar, lo de la besando al niño. Lo de la, ¿cómo se llama? Lo de las luces. No quería irse, porque viene de muy lejos, 5 horas de viaje. No quería irse sin luces. Entonces me dice, ¿y si me acompaña a buscar, a comprar esto aquí? Digo, sí. Me dio con él a un recambio, que yo sabía que vendían cosas de remolque, y hemos comprado un adaptador. Y también ya de paso le he hecho una placa de matrícula, porque él iba a poner la suya, pero ya dice, ya que estoy aquí, la hacen placa, me la hago y se la dejo ya puesta a remolque fija. Ya he hecho una placa y nada, le hemos puesto eso, ya van todas las luces, ya se fue. Así que nada, vamos a comer y después a por el Ike y ya está. Sí, tengo la Altea adentro también, para currar ahora a ver si arreglo de la distribución ya. Me tiene quemado. Ahí está. Bueno, nos acaba de llegar este paquete. De hecho, estaba justo repartido, llegado a la furgoneta y llego yo. Pero eso era para mí. Y es que me ha llegado el seguimiento ayer y me van a entregar un paquete, pero no tengo ni idea de qué es. Yo no tengo nada pedido ni por Aliexpress ni por Amazon que debe llegar así, creo yo, ¿eh? Es que yo no tengo nada, a no ser que sea algo que está aquí. ¿Por eso? A no ser que sea, pero vamos a borrar. No sé. Que sea una colaboración tuya. Pero es que tampoco no tengo nada pendiente, hasta donde yo sé, ¿eh? ¡Ah, ya! ¡Una pantalla! Claro, ¿ves? Él siempre dice, ah, ya, ah, ya. Me había olvidado. Siempre le pasa lo mismo. Es una pantalla. No me acordaba cuando la abro ya. No, sí, es de una publicidad de una empresa, no la voy a enseñar todavía. Me voy a bajar yo mientras preparo la cama para el niño. Vale. La publicidad okay. Por una empresa, se me había olvidado, tío. Es que esto se habló hace 2 semanas o así, yo no me acordaba ya. Tengo que hacer vídeos y probarla y ver cómo va y demás. Es una pantalla, ¿vale? Bueno, una pantalla con este celular. Con Bluetooth, creo que Apple Play, no sé si tenía cámara, esta creo que no era, tenía cámara, esta era como más ancha.
para ponerle al coche, lo típico, pero va puesta en superficie y creo que va a conectar solo con el auxiliar, o sea, no tiene esos líos de cableado y todo eso. Y la verdad es que lo vi yo una buena opción, digo, hombre, pues si es así, creo que es algo que le puede venir muy bien a la gente. Entonces, venga, mándamela y lo enseño. A ver, también tiene que ser algo que medio convenga, no voy a enseñar algo que no va bien. Entonces quiero probarlo y si realmente es así, lo saco en el vídeo. Tenía buena pinta. Vale, tenía buena pinta. Ahora la tengo aquí, ahora hay que probar la realidad. Esperemos que sí, ¿no? Ya lo veréis en mi canal de Michael Motors. Si realmente va bien, la veréis ahí. No sé a qué coche se lo pondré, al coche que esté haciendo. O sea, al que me toque grabar, digo, a ese mismo. No sé, al León, al Altea o al Forfi. No lo sé. Pero ya os digo, no es una pantalla fija. Una pantalla creo que la puedes poner incluso con un GPS o pegado al salpicadero o pegado al cristal. Nada, que ya estamos en la casa. Voy para allá a sacar el Nissan que está sopa. Voy. Bueno, realmente, justo ahora, estamos al día siguiente del vídeo que viste ayer, ¿vale? De remolque. Que mucho me lo habéis dicho. Hostia, yo creía que era el Tesla. A ver, yo la palabra. Esto es lo mismo que dije en el vídeo de ayer porque sabía que iba a hacer algo parecido. Esto es un poquito jugar con las miniaturas, ¿vale? Pero si os fijáis, la palabra vendido está encima del remolque, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Ha tenido muchísimo apoyo el vídeo, la verdad. Y bueno, excepto, ya sabéis, algunos típicos que sé muy bien quiénes son. O sea, sé exactamente qué personas son las que escriben. Las conozco, ¿vale? Comentarios del tipo que yo sé, ¿vale? Que van a saco. Pero bueno, por lo demás, ha ido muy bien en cuanto a comentarios, la verdad. Para los que me estáis escribiendo, lo digo porque es que me había escrito un montón, ofreciendo 1000 euros por el Audi. A ver, que tampoco lo voy a ser tonto, ¿vale? No voy a vender el Audi por 1000 euros. Si me ha costado 1500 y he estado calculando y me he gastado otros 1500 en piezas. Si yo me he gastado 3000 euros en el Audi, un coche que vale 6-7000 euros, terminado perfecto, no lo voy a vender en 1000 euros. Tampoco vamos a ser tontos. Así que mejor no he respondido por respeto, porque a mí me sienta un poco como un insulto de que me ofrezcáis una mierda como para aprovecharos de la situación, ¿vale? Ya tengo el dinero para lo que quería. No me hace falta regalar todo lo que tengo, ¿vale? No seamos... Pensemos un poquito, ¿vale? El Audi, porque es que algunos me habéis detallado hasta todos los problemas que tiene. Yo contando que tiene esto, y me habéis dicho una lista, que ya la sé, no hagáis la lista, pero bueno. Y me habéis dicho, yo te ofrezco 1000 euros. Pero bueno, que venga, te da 1000 euros, pero le cambias el volante, que el volante vale 3. No, es que no lo voy a vender por 1000, si es que lo he comprado por... Sí, es verdad, el volante. Voy a hacer lo que me habéis dicho también algunos, me habéis dicho también, esa era una foto del volante y ponlo si cae. Si lo compráis, porque estamos, recordemos que el volante vale 1000 y pico euros, no, 2000 euros, no, yo no sé cuánto. Era 2000 y pico, creo. No, 1000 y pico, ¿no? No sé. Vale, era bastante. El volante valía mucho. De hecho, un suscriptor que vino ayer, antes de ayer, ya fue el domingo, me dijo que también estuvo mirando porque tenía un V5, tiene una 4 V5. De hecho, voy a dejar la foto por aquí para que lo veáis, está muy chulo, es algo totalmente fuera de lo común, aunque ya cada vez hay más, pero no es muy común el pintado que lleva. Bueno, que me dijo que también estuvo buscando los volantes como el mío, porque les vale, y dice que vale un huevo, que es verdad, que vale un montón, ¿has visto? Pero claro, yo no le puedo vender, yo no puedo vender el coche sin volante, así lo único. ¿Uno de Guace? Sí, pero prefiero intentar venderlo primero, ¿no? Que sí, yo puedo comprar uno de Guace, que este mismo me lo ha dicho, tirar por 60-80 euros, lo he tirado de precio, hasta con Airbag y todo, y ponérselo y vender el volante o intentar venderlo con el tiempo. A ver, no es mala idea. Qué pereza cambiar el volante, pero voy a buscarlo, porque el volante da, que vale más que el coche. Así que lo que iba a decir, el Audi va a ir repasado enterito de pintura, va a ir perfecto de pintura. No lo voy a vender así tal cual está, medio abandonado. Le voy a cambiar el alternador porque se ha dicho que hasta aquí ha llegado. Se lo voy a poner nuevo, no. Se lo voy a poner de segunda mano, ¿vale? Pero bueno, eso voy a hacer que cargue, ¿vale? Voy a arreglarle los frenos. Todos los discos de freno y todas las pastillas de freno nuevas. Porque los tengo ya. Y los voy a poner. Como que más se ve, ¿no? Un sol solano. Voy a recuperarle su potencia del motor. También, ¿vale? A no ser que se me complique un montón, que no creo. Va a ir con potencia, frenando, con ITV y de pintura, no quiero decir mucho, pero va a ir perfecto también. Perfecto todo, nada de colores desiguales, que también me lo había escrito. Colores desiguales las piezas. No, va a ir totalmente igual de color. Y pulido seguramente, y o sea, lijado y pulido, sin desperfectos. Va a ir bien. No va a ir terminado,
pero básicamente lo que he dicho: potencia, frenos y repaso de pintura. Eso es lo que va a llevar el Audi. Y así lo voy a vender. Y para adelantar un poquito cómo va la cosa, yo hice ayer, búscame el pantallazo, por favor. El último pantallazo que hice ayer, hicimos cuenta de cuánto me he gastado. Porque ves que me había escrito tanto. A ver, lo voy a vender barato, pero no lo voy a regalar. Repito, ya tengo el dinero que necesitaba. Hoy, estamos el día siguiente, se lo voy a pasar al abogado, voy a hablar con él y se lo voy a pasar para que lo inicie todo, ¿vale? Está todo preparado, esto va rápido. Y a ver si Lucio nos dice, ¿cuánto era el total? No sé, porque aquí no hay nada. A ver, dame, yo le hice una... Ah, pero fue con el otro móvil, una foto. ¿Tú qué te has ido? ¿A pantallazo? Sí. Pues mal, vete a todo. Me has dicho una captura. Es que no sé lo que hice. Estaba en el otro móvil. ¿No estáis? Es que igual he hecho un pantallazo con el otro móvil. Bueno, ¿tú te acuerdas cuánto eran? 3.000 y pico, ¿no? 3.300 y pico, puede ser. No lo tengo aquí. Ah, ¿tú lo tienes ahí? Entonces. La calculadora nos ha quitado. ¿Nos ha quitado la calculadora? Tenemos... Mira, pues enséñalo, por favor. Es que lo calculamos anoche. ¿Cuánto pone? 3.304 euros llevo gastados en el coche, incluyendo todo. Bueno, todo no, porque siempre seguro se me pasan cosas. Pero menos que eso, seguro que no. Y ahora os digo otra cosa, no lo voy a vender por menos de eso, tenedlo claro. No es un coche que yo haya comprado para sacarle dinero, ¿vale? Lo compré porque necesitaba un coche legal. Ah, sí, ¿verdad? ¿Vale? No lo compré por eso. Entonces tampoco busco sacarle una pasta, y menos sin terminarlo. Pero no le voy a perder dinero, ¿vale? Repito que ya tengo el dinero que necesitaba. No tengo prisa, ¿vale? Pero sí, cuanto antes salga, pues mejor. Ahí no entran productos, que, o sea, piezas que yo le pongo al coche y yo no pago. Ahí solo entra lo que yo he pagado de mi bolsillo. O sea, toda la frenada, disco de freno, pastilla, eso es publicidad que yo hago también y yo no lo pago. No va apuntado ahí. O sea, si ahí pone que me he gastado 3.300, en verdad me he gastado casi los 4.000. Más cosas que no pago, no sé. El turbo, un turbo. Ah, no, el turbo no, el turbo era Altea, ya me he equivocado yo. El turbo no lo pagué tampoco. ¿Vale? No sé, me explico. Piezas que yo no pago no las apunto. Yo solo apunto el dinero que me gasto yo físicamente. Mi mano de obra tampoco está apuntada. Mira cómo acelera. No sepa que te metes aquí. Pero es que de mala persona lo que ha hecho, ¿eh? ¡Shh! Corre para que no me meta, tío. Sí, pero ahí había atascos, Rocío, era muy distinta. Ahí nos iba adelantando. Veníamos varios por la izquierda. Se acaba el carro y coge, ¡bum! Corriendo. Vayamos a quitarle el sitio, ¿sabes? Pero bueno. En fin, lo que estamos diciendo, precio, ¿qué precio le pongo yo? El pulmón del turbo, yo no sé ni si lo he apuntado. Yo le compré el pulmón del turbo, costó 50 euros. Hay cosas que se me olvidan. Pero bueno. ¿Cuánto ha dicho? ¿3.400? 3.304. Yo creo que unos 3.700, 3.800 lo suelto. Con lo que he dicho, repasada de pintura, frenada nueva, con potencia, tiene ITV. Y ya está, y a falta de terminar. Faltaría, pues, que recordáis el sillón, se le metió el airbag, hay que coserlo bien. Mi madre cosió ahí como pudo, pero no ha quedado la cosa muy bien. Pero bueno, ahí está dentro, hay que coserlo bien. Ahora alguien que sepa coser, sobre todo cosas de automoción y esas cosas, supongo yo, porque no es como coser una camiseta, eso. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más queda? Lo del módulo confort ese, que hace que no vaya la capota, las luces del interior no van, porque el módulo ese, seguramente sea el módulo. No me vendía. Los sillones de atrás también están rotos, están estéticamente rotos, se pueden usar, todo va, los cinturones van, pero está roto. La marcha atrás tiene un interruptor, ¿vale? Hay que buscar cuál es el fallo. De hecho, yo tengo el interruptor de la caja de cambio, si no se lo llego a poner, lo doy. No sé si era eso o no, si será o no. Si no, por lo que sea, no se lo pusiera, lo doy también. Y tiene más cosas, no me acuerdo. Tira un poquito de aceite, pero a mí no me baja el nivel, así que yo nunca le he rellenado aceite. Yo desde que lo compré, sí que le eché, porque estaba abajo allí. Y desde ahí, hasta que le hice el cambio de aceite, que está grabado en un vídeo, yo no le he rellenado más aceite. Y desde el cambio hasta ahora, tampoco. O sea, tira un poquito de aceite, pero el nivel no baja. No sé, igual es con combustible ya, o es tan poco que no llega a bajar el nivel. No lo sé, ¿vale? Ahí para que lo sepáis. Más cosas, no sé, hay cositas. Los escapes, probablemente le haga los escapes yo,
que salgan los dos, que se ve muy feo así saliendo para abajo. Ya os digo, no quiero terminarlo entero porque son muchos detallitos. Después, que si algún botón roto, que si, no sé, que las pegatinas de lo del clima, que las tengo, si eso se las pongo también yo. Un coche viejo que tiene muchos detallitos, y para venderlo perfecto, pues yo me gustaría arreglarle todos los detallitos. Y como no voy a hacerlo, porque voy a dedicar mi tiempo en otra cosa, le voy a arreglar lo básico. Que tenga potencia, que esté bien de pintura. Lo de los escapes no es que sea muy básico, pero como es una tontería, y no lo voy a hacer yo, si lo hago lo llevo a un taller aquí, que ya sabéis que hemos colaborado con ellos, y me lo hacen en un rato, para que salgan detrás del difusor. Seguramente lo haga, le pongo dos colas ovaladas, que yo sé que es algo que a lo mejor que lo compra quiera, pues es un coñazo, pues tiene que ir a un taller y no sé qué. Pero con lo que yo le voy a hacer, incluso si le hago lo de los escapes, que queda más bonito, y no es, hay que homologar ni nada, es solo estético, ¿vale? Y ya tiene dos escapes, uno por cada lado. Simplemente hace que en lugar de tirar para el suelo, tiene recto para afuera, se ve más bonito. Y seguramente eso es lo que dije, dos colas ovaladas de esa, una en cada lado, queda muy chulo. Entonces lo que va a quedar es cambiarle sillones, cambiarle un módulo, no sé qué más, tontería de botones, de... Es que se me tiene que pasar, es que me suena que era un montón de cosas, y ahora los demás que se me vienen tres. Cosas que cualquiera puede hacer en su casa tranquilamente, pero el coche lo puede usar a diario, ¿vale? El coche tiene seguro anual y todo. Obviamente el seguro se queda conmigo, pero que digo yo que está en regla. Y a falta del alternador, que también se lo voy a poner, están dando. Así que lo dicho, deja de ofrecerme 1000 euros, no. Un poquito de respeto, hombre. Que no soy tonto. 3800, yo creo que va a ser precio, ¿vale? Es que no sé si me voy a quedar ahí, porque tengo que ir contar lo que me voy a gastar en repasarlo de pintura. Eso os va a gustar. Entonces no sé cuánto me va a costar exactamente. Yo creo que unos 3800. Estáis viendo que no le voy a ganar nada. Ni pensaba ganarle, pero no le voy a perder. Tampoco. ¿Vale? No le voy a perder, de hecho, porque lo que me gasta en el seguro. Pero ese no se cuenta. Se va a caer. Sí. Así que lo dicho, seguramente salga el Audi en 3800. ¿Quieres ver el coche, vale? Sí. Haciéndole yo por lo que he dicho. Dejándolo bien. Venga, hombre. Aquí otra cámara, lo digo. Este tío. ¿Ves? Siempre tienes que hacer un gilipollas, tío. Es que es muy lento, tío. No, es que es muy lento, no, pues te esperas. Quita la cámara. Quítala tú que me voy. Mira, te va a comer el airbag.